Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente en nuestro programa Historia, Libros y Bandera de este sábado 22 de junio. Y tenemos a dos excelentes invitados que publicaron hace un par de meses un libro editado por ellos, pero que tiene autores diversos. El doctor Jorge Acosta y Francisca Reyes Arellano. Aborto y eutanasia, dilemas sobre el derecho a la vida. Ellos nos contarán un poco más sobre los coautores, publicado por el Instituto Res Pública y la Fundación Chile Siempre, un trabajo de años que el doctor Acosta me lo había comentado. Francisca Reyes Arellano, abogado, directora de formación identitaria de la Universidad Gabriela Mistral, y que está terminando su doctorado en filosofía. Es una destacada profesional, joven, investigadora, y esperamos mucho de ella en el futuro. El doctor Jorge Acosta, ustedes lo conocen, figura en Radio Agricultura como co-conductor del programa Nuevas Voces, que dirige Tomás Bengolea, director del programa de bioética del Instituto Res Pública, miembro de la Universidad San Sebastián, y ha estado en cuanta actividad por la vida ha habido en los últimos 10 o 15 años. Primero, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarnos, Francisca, Jorge. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Honrada de estar en tu programa, así que esperamos poder contribuir a contarle a la gente de qué se trata este libro. Feliz de estar acá. Doctor, muchas gracias, profesor, por la invitación. Para mí, especialmente importante también como auditor del programa y seguidor de Historia, Libro y Bandera, estar acá. Es un pequeño sueño cumplido, profesor. Perfecto. Primero, los felicito. Es un libro macizo, contundente, que puede entender hasta gente como uno, que no somos biólogos ni juristas. Ya vamos a entrar en la composición del libro, pero quiero que nos cuenten antes cómo se gestó la idea de este libro y cómo fueron articulando una cantidad tan variada, diversa de autores. Bueno, la verdad es que hace mucho tiempo, como usted lo comentaba, en el Instituto Res Pública, en la Fundación Chile Siempre y en su proyecto Siempre por la Vida, teníamos la idea de poder concretar una especie como de manual de cortapalos que permitiera a todas las nuevas generaciones informarse, sobre todo a los estudiantes secundarios y universitarios, sobre las preguntas más comunes en torno al aborto y la eutanasia. Porque siempre que este tema sale a la palestra, existen muchas dudas, existen muchas, diría yo, frases hechas y también algunas conceptualizaciones que son erradas, pero desde el mundo de la medicina, desde el mundo de la filosofía, de la antropología, de la ética y del mundo de la juridicidad también, hay respuestas muy claras y contundentes. Entonces, para nosotros era muy importante que esto se pudiera reunir, pero que al mismo tiempo contara, ¿cierto?, con una respuesta clara, nítida, accesible a público general y que permitiera difundirse. Y que la gracia del libro es que uno lo puede leer una sola respuesta y va y busca lo que necesita, o puede leerlo de principio a fin en sus 127 preguntas. En la misma línea, Francisca, ¿cuál es el público objetivo al que ustedes apuntaban? Porque Jorge dice que estaba pensando en personas de la enseñanza media y universitaria, por ejemplo. Pero perfectamente esto lo puede leer un parlamentario, un periodista, personas como yo interesadas en el ámbito público y que no somos especialistas, pero los que escriben sí son especialistas, pero parece que les pidieron ustedes que escribieran en un tono más, no es coloquial la palabra, más general, más de fácil acceso. Bueno, Alejandro, originalmente la idea del libro era precisamente, como decía Jorge, ser una suerte de manual de cortapalos pensado concretamente en estudiantes secundarios. Sin embargo, durante el proceso de edición nos fuimos dando cuenta que, bueno, justamente uno de los desafíos era cómo hacer que un profesor de derecho acostumbrado a escribir tratados de derecho pudiese explicar en sencillo y en breve preguntas que podría hacerse no solo un estudiante secundario, sino cualquier persona que en el fondo se cuestiona en torno a estos temas. Entonces nos fuimos dando cuenta durante el proceso de edición que el libro termina siendo un insumo que tiene una característica súper interesante, y es que sirve como divulgación para el ciudadano de a pie que quiere informarse sobre estos temas, pero al mismo tiempo sirve como insumo académico. De hecho,
Esperamos que el libro sirva para ser citado a futuro en discusiones legislativas, pero también a nivel de artículos académicos. Entonces, la gracia es que el libro tiene una transversalidad. Sirve para el mundo de la divulgación, pero también para el mundo más académico, y es accesible en el fondo a cualquier tipo de público. ¿Y cuál es el mayor desafío o las mayores dificultades que encontraron en la elaboración de este texto, tanto en lo intelectual como en la situación del país? Porque esto ha ido ocurriendo en paralelo a la implementación, por ejemplo, del aborto, del llamado aborto en tres causales. Y hace pocas semanas el presidente Gabriel Boric se refirió a la necesidad de legalizar el aborto, que todos entendemos que es el aborto amplio, general en el país. Bueno, fue un desafío bien interesante porque en la primera etapa tuvimos que reunir las preguntas. Siempre hablábamos de hacer unas 100 preguntas que se hicieran cargo más o menos un 30% en temas médicos, un 30% en temas filosóficos, éticos, y un 30% en temas más bien jurídicos. Y después de eso, pensar en los autores, entregarles, invitarlos al proyecto, darles el desafío de que respondieran esto no más allá de una columna al diario, digamos, y con ese mismo esquema también, o sea, que fuera una cosa sencilla, fácil de leer, pero que al mismo tiempo pudiera conversar. Y por eso el libro está hecho de una manera bien entretenida que permite que en no más de 3.000 caracteres tengan que responder, pero como se refieren a conceptos que están abordados de mayor, con mayor profundidad en el libro, permite hacer vínculos, links entre cada una de las preguntas. Entonces, si una pregunta, por ejemplo, sobre eutanasia, empieza a hablar de suicidio asistido o de proporcionalidad terapéutica o del concepto de muerte, bueno, entonces usted puede ir a esas otras preguntas y profundizar. Entonces lo hace un libro muy dinámico, pero eso era un desafío enorme. O sea, la mayor parte del tiempo lo dedicamos justamente a la edición y también el desafío de que el libro conversara, porque si bien son autores especialistas en sus áreas, era importante que hubiera una continuidad y que los conceptos también conversaran, que hubiera una referencia de los mismos conceptos. Y fue muy interesante que sin tener una reunión general con todos los autores, sino que solamente fueron individuales, se logró desde el primer momento esa conversación de los conceptos, porque este es un libro que tiene identidad, este es un libro que tiene posición, este es un libro que está a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. De hecho, pensamos ponerle ese nombre en algún minuto, siempre por la vía de la concepción hasta la muerte natural, pero decidimos ampliar el nombre a uno un poco más neutro justamente por el resultado final, por lo que decía Francisca. Este es un libro que, si bien tiene una posición, puede ser utilizado en el debate de manera amplia. No es un libro de proselitismo, sino que es de una genuina entrega de argumentos en buena lid, científico, ético, antropológico, para disponibilizar el debate y para que el debate no termine, porque hay algunos que de repente quieren terminar el debate de estas cosas. Ahora, supongo que estuvieron atentos a uno de los problemas que tienen los libros colectivos como este, que es, uno, la posibilidad de contradicción entre un artículo y otro, y el segundo, la posibilidad de redundancia. O sea, que seis autores al final digan más o menos lo mismo y uno diga, pucha, aquí estamos pecando de exceso. Sí, bueno. Es que ahí está precisamente el gran desafío. Efectivamente, es una tremenda dificultad lograr conciliar posiciones que a veces pueden ser compartidas, pero que, como son disciplinariamente distintas, pueden terminar en un resultado que podría llegar a ser muy catastrófico, y por eso precisamente es que el proceso de edición duró poco más de 3 años, porque fue un trabajo de revisar una y otra vez las preguntas, pero no solamente eso, sino que era casi el ejercicio de armar un puzzle para saber dónde tenía que ir cada pregunta, de manera tal que se fuese construyendo un eje en común que evitara justamente caer en reiteraciones, que evitara caer en contradicciones. Entonces ahí es donde, como bien dijo Jorge, nos demoramos la mayor parte del tiempo. Y agradecer también la generosidad de los autores en ese sentido. Sí. ¿Ah? Porque, ¿qué autores, por ejemplo? Bueno, teníamos algunos, tres o cuatro. Del mundo, por ejemplo, de la filosofía, Joaquín García Huidobro, Alejandro Miranda, Alejandra Carrasco, del mundo de la medicina, el doctor Iván Pérez, la doctora Paulina Taguada, Alejandra Florenzano, Mauricio Besio, el doctor Jorge Becker, del mundo del derecho, también está Jaime Arancibia, Felipe Vido, Gonzalo Letelier. Es decir, teníamos una serie de, y perdón por no nombrarlo a todos, son casi 40 autores, digamos, pero
pero todos expertos en sus áreas y de distintos núcleos universitarios, de la Universidad Católica, de la Universidad San Sebastián, de la Universidad Finisterra. El rector Ignacio Sánchez, por supuesto, o sea, también fue de los primeros que confió en el proyecto, que nos apoyó, apoyó también en la presentación del libro en la Universidad Católica, escribió una columna también en el diario La Segunda. Es decir, la verdad, se presentó en la Universidad San Sebastián también. Lo presentamos en la Universidad San Sebastián y lo presentaremos en cada una de las sedes de la universidad también. Tenemos fecha para el 13 de agosto de la presentación en la Universidad de los Andes, el 27 de junio también lo vamos a presentar en la Universidad Finisterra. Ha generado mucho interés. Se ha ido moviendo la cosa. Una consulta para cualquiera de los dos. Si tuvieras que destacar dos o tres aspectos del libro, un aspecto del libro, ¿qué creen que es valioso destacar de esta obra? Estamos conversando con el doctor Jorge Coste, con Francisca Rey Arellano, aborto y eutanasia, dilema sobre el derecho a la vida. En una palabra yo diría versatilidad. El libro sigue una estructura muy parecida a lo que es Rayuela de Cortázar, en el sentido de que uno lo puede tomar y no existe un orden predeterminado. Por supuesto que está pensado de una cierta forma, tiene una división en capítulos que van desde dilemas comunes al derecho a la vida para después pasar por aborto, eutanasia y otros dilemas de carácter también internacional. Sin embargo, la persona que tenga una duda en específico puede perfectamente tomar el libro, leerlo y satisfacer esa duda. Entonces tiene esa gracia, tiene esa versatilidad. Y también versatilidad en relación con el público. Como decía, puede tomarlo una persona que nunca ha leído un libro de bioética o de medicina, que de hecho no tiene formación universitaria aún, estoy pensando en un estudiante secundario, y va a lograr captar el mensaje del libro. Entonces, en una palabra, yo creo que la característica central es que es un libro versátil. Hay una cosa que los dos insinuaron y que me gustaría que ahondaran, si puede. Los dos dijeron que esto podría servir de insumo al debate legislativo que se va a iniciar. Yo supongo que se referían al debate legislativo anunciado el 1 de junio por el presidente de la República sobre aborto y eutanasia. Primero, ¿cómo ven ese debate? Y dos, ¿por qué este libro sí podría ser un buen insumo para dicho debate? Bueno, nosotros creemos que hay dos objetivos principales con respecto al libro. Uno, que es poder entregarle los argumentos de manera un poco más consistente a aquellas personas que tengan una posición provida y que muchas veces, quizás por la digamos visión familiar, por los lugares donde le ha tocado formarse, tiene la intuición de que la vida debe respetarse desde la concepción hasta la muerte natural, pero en una conversación, cuando se profundizan en los temas, le hacen dos o tres preguntas, quizás no tiene las herramientas para fundamentarlo más allá de los argumentos teológicos, y por lo tanto va orientado a ese público, pero también va orientado al público, digamos, amplio, general, que no tiene una posición marcada a favor de la vida o en contra del aborto, y que está dispuesto a escuchar esos argumentos. Y en ese sentido, cuando se va a venir un debate a propósito de lo que dijo el presidente de la República del aborto legal, bueno, no, o aborto, digamos, sin causales, aborto libre, nosotros estamos convencidos de lo que hay que hacer es entregar argumentos justamente para aquello, porque ese es el objetivo principal del libro. Mientras más personas conozcan estos argumentos de distintas índoles de la ciencia, bueno, más posibilidades hay de que también se comprometan con la promoción y el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, porque finalmente hace sentido. En algún minuto pensábamos con Francisca hacer dos tomos, uno sobre aborto y otro sobre eutanasia, por la extensión del libro, son casi 300 páginas, pero nos dimos cuenta que el 75% del libro eran temas compartidos, porque al final tiene que ver con la dignidad de la persona humana, con el concepto de no descartar ni desechar a quien está sufriendo, a quien lo está pasando mal, y en ese sentido creemos que es un aporte, porque mientras más se discuta este tema, creemos que van a haber más personas que van a estar a favor de la vida, y en ese sentido creemos que es una contribución importante el libro. Jorge habló de los argumentos. Una cosa que llama la atención leyendo el libro, no está bien ni mal, sino que es una opción editorial, supongo, es que hay argumentos filosóficos, éticos, jurídicos, médicos, y sin embargo no hay argumentos teológicos. Supongo que esa fue una decisión pensada o no puede haber sido casualidad. Efectivamente fue una decisión que tuvimos que tomar en algún momento al comienzo del proceso, cuando estábamos haciendo la selección de las preguntas y también de los expertos que las iban a responder.
y tiene que ver con que los argumentos y los insumos que provee el libro sean accesibles a todos. Y si bien, por supuesto que cada uno de nosotros tiene una determinada postura o posición religiosa, la idea es que al momento de salir al debate legislativo argumentemos desde la medicina, desde el derecho, desde la filosofía, de manera tal que todos podamos acceder a esos argumentos y que en el fondo podamos contribuir a generar un debate o un diálogo sólido, sin dejar de lado, por supuesto, la postura que cada uno tiene y que en el fondo de alguna u otra manera está implícita, pero decidimos voluntariamente excluir los argumentos teológicos por una razón de acceso universal a lo que en el fondo está tratando de transmitir el libro. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño alto, pero quiero dejar anunciada una pregunta, doctora Costa, que es sobre el aborto y el embarazo vulnerable y las razones de las mujeres para abortar en Chile. Te lo he escuchado alguna vez en la radio y en conferencias que tú has dado, y me gustaría que le explicara a nuestros auditores cuál es ese contexto y cómo se aborda en el libro el tema. Seguimos conversando luego sobre aborto y eutanasia, dilemas sobre el derecho a la vida, con el doctor Jorge Acosta y Francisca Reyes Arellano, libro publicado por el Instituto Res Pública y la Fundación Chile Siempre. Volvemos de inmediato. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. Volvemos en Historia, Libros y Banderas con el doctor Jorge Acosta y Francisca Reyes Arellano, aborto y eutanasia. Yo preguntaba precisamente sobre los abortos reales que se producen en Chile, sobre los embarazos vulnerables y sobre las razones que tienen las mujeres para abortar. ¿Qué nos dice la medicina? ¿Qué nos dice la estadística? ¿Qué nos dice la dramática realidad de los casos de aborto en el país? Mira, es súper interesante esa discusión, que yo creo que es la discusión de fondo también con respecto a este tema, porque muchas veces se hace la caricatura de que las personas que están por la vida, siempre por la vida, que son pro vida, están solamente pensando en el niño por nacer y de alguna manera se olvidan o abandonan la situación dramática que vive la mamá. Y no puede ser más distinta que esa la realidad. Una fundación extraordinaria, que es la Fundación Chile Unido, ha acompañado a miles de mujeres chilenas con embarazos vulnerables y que están pensando en abortar. Y el doctor Elarcos, que escribe en el libro a propósito de eso, hace un estudio con los antecedentes que tiene la Fundación Chile Unido, con varios de los casos que finalmente puede estandarizar y mostrar que el 90% de las mamás que están pensando en abortar en Chile, no en Europa, no en Estados Unidos, lo hace por causas de violencia, de coerción, de pérdida de la expectativa futura, por miedo, o sea, por razones que van muy en contra de lo que habitualmente se argumenta a favor del aborto, que es una decisión libre, informada de la mujer y que es una decisión autónoma, cuando muchas veces es contra su voluntad las que están pensando en abortar porque están en una situación muy dramática. De hecho, otra de las preguntas del libro tiene que ver con si hay o no mujeres que se hayan realizado abortos encarceladas. Y consistentemente, nosotros hicimos una investigación por transparencia, pedimos información a la gendarmería y también encontramos otras investigaciones periodísticas que se habían hecho con varios años de diferencia por varios medios de comunicación, y todos llegaban a la conclusión de que no se encontraban mujeres que se hayan realizado abortos encarceladas. Sí, los médicos, las matronas o las parejas que, digamos, generaron un aborto. Y eso se produce porque, bueno, justamente hay atenuantes, ¿cierto? Y hay situaciones de gravedad que sufren las mujeres que están pensando en abortar, muchas veces, como decía, por miedo, por violencia, por coerción, que le quitan responsabilidad penal y que la transforman de alguna manera en una víctima más. Y por eso nosotros promovemos el concepto de embarazo vulnerable y también del acompañamiento integral, que es lo que hace la Fundación Chile Unido, y hay un saludo especial a Verónica Hoffman y a todo el trabajo que hacen ahí también, para poder enfrentar el problema del aborto y prevenirlo. O sea, lo verdaderamente humano no es promover el aborto,
sino que prevenirlo, porque en el 85% de los casos que acompaña la Fundación Chile Unido terminan con guaguita en brazos. Ahora, ¿se puede decir lo mismo de la eutanasia? Porque si uno revisa el libro, la noción o la relación entre el dolor y la desesperanza, la cultura del descarte, ¿está instalado en el debate de la eutanasia y en la realidad de la eutanasia en los países en que se ha implementado? Yo creo que ahí hay un concepto que es común a ambos fenómenos, tanto al aborto como a la eutanasia, que es el concepto que ya acuñaba Jorge de vulnerabilidad. Tanto en el aborto como en la eutanasia nos encontramos en situaciones de extrema vulnerabilidad, y en el caso de la eutanasia tenemos que ser conscientes también de que se da en un contexto de fenómeno social particular, en que por una parte tenemos una suerte de sociedad anestesiada, sociedad cada vez más, menos capaz de soportar situaciones de extrema vulnerabilidad, de extremo dolor, y que por lo tanto busca soluciones rápidas a este tipo de contextos, y por otra parte una sociedad profundamente defensora de la autonomía, muchas veces malentendida. Entonces, autonomía como libertad para absolutamente todo, incluso para autodestruirme. En ese sentido, el libro viene un poco a contribuir al debate de la eutanasia, conceptualizando bien qué se entiende por cultura del descarte, qué se entiende por turismo de la muerte, este famoso fenómeno que se ha generado como una suerte de pendiente resbaladiza en los países que han legalizado la eutanasia, y qué se entiende también por situación de extrema vulnerabilidad al final de la vida, particularmente cuando vamos a estar en casos de dolores intratables. ¿Qué hacer? ¿Qué procede? Entonces el libro se hace cargo de ese tipo de tópicos. Perfecto. En el tema de las encuestas, sin que las encuestas signifiquen bondad o malicia de una determinada materia, ¿qué nos dicen las encuestas en Chile en temas como el aborto y la eutanasia? Y en el aborto, si hay una distinción entre el llamado aborto en tres causales y el aborto libre, por ejemplo. Bueno, a nivel de las encuestas, después del anuncio del presidente el 1 de junio, se hizo una encuesta CADEM que mostraba algo relativamente consistente. O sea, hay un 15, 20, 30% que está a favor del aborto en todas sus condiciones, un número más o menos equivalente que sube y baja, que está en contra del aborto en todas sus características, en todas sus formas, y hay un 50-60% de personas que están solamente a favor del aborto por causales. Eso ha sido bien consistente, por lo menos durante los últimos 7 años, desde la implementación de la ley 21.030, la ley de aborto de la presidenta Bachelet. Y básicamente en ese contexto, claro, hay distintas formas de verlo. Digamos, uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Obviamente uno podría decir, bueno, está a favor del aborto el 70-80% de la población, o está en contra del aborto libre el 70-80% de la población. Lo interesante aquí es darse cuenta de que hay un enorme espacio para poder llegar a convencer a las personas y no caer en lo que muchos dicen que hay que caer, que es cerrar y clausurar el debate, y que ya está absolutamente perdido, porque evidentemente hay que utilizar ciertas estrategias de, digamos, de profundización en el debate, como también se hizo en favor del aborto. Primero se hablaba de un aborto por causales, hoy día estamos discutiendo aborto libre. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer hoy día es muy claramente manifestar una posición en contra del aborto libre, y luego ir a identificar la validez de cada una de las causales. Pero evidentemente, digamos, hay un espacio muy amplio para entregarle mayores argumentos y mayores razones a las personas que no les convence el aborto libre, de por qué, digamos, es un acto que va contra la dignidad de la persona humana, y al mismo tiempo después entregarle los argumentos para que se den cuenta de que incluso en esos casos límites, en esos casos difíciles, no es más valiosa la situación de, digamos, de dificultad que la dignidad de la persona y la vida que está en juego. Francisca, ¿qué efectos prácticos sobre el tema del aborto y la eutanasia y los dilemas de derecho a la vida tiene la instalación de la ley de aborto en tres causales? Porque en la práctica se podría decir, aquí se va a clausurar el debate, pero como explica el doctor Jorge Acosta, después se pasa a la posibilidad de que haya aborto libre. ¿Cómo ves tú en el mapa nacional la instalación y luego aprobación de la ley de aborto en tres causales? A ver, desde el año 2017 que es una realidad la ley de aborto en tres causales, con la promulgación durante el gobierno de Michelle Bachelet,
Ahora, como bien decía Jorge, que sea una realidad desde hace un par de años no quiere decir que no podamos tomar esa realidad, analizarla y discutir en torno a ella. En ningún caso que la contingencia actual sea el aborto libre nos va a llevar a que clausuremos el debate en torno a lo que ha ocurrido en la experiencia de la ley 21.030 estos últimos años, porque de hecho el libro, en la parte precisamente que analiza el ARCOJ acerca de lo que ha sido la experiencia de esta ley, nos entrega información súper valiosa en torno, por ejemplo, a cuáles son los grupos etarios que más han recurrido a las causales de la ley 21.030, y ahí nos vamos a encontrar con datos súper sorprendentes respecto de que en general son las mujeres mayores de 35 años, contrario a lo que uno pensaría, por ejemplo, respecto al fenómeno del embarazo adolescente. Entonces, lejos de cerrar el debate, el hecho de que ya contemos con la ley es, yo creo, todo lo contrario, una invitación a analizar qué es lo que socialmente ha ocurrido con la ley, quiénes han recurrido a ella, en qué situaciones se han invocado las causales. Entonces, yo creo que es una invitación a dar un paso atrás, a analizar lo que ha sido la experiencia de implementación de la ley y pensar si realmente necesitamos una ley de aborto en tres causales en Chile. Y en la misma línea, porque lo que tú dices del texto de Larcox, desmitifica un poco lo que uno podría estar pensando. Otra cosa, doctor, que puede desmitificarse, pero quería que lo explicaras, es cuántos abortos, comillas, ilegales se producen en Chile, porque cuando se produjo la discusión del aborto, se decía que en Chile había 200.000 abortos ilegales. Hoy día las cifras rondan entre 30.000 y 150.000. Aparecía hace unos días en algún medio de comunicación una carta de la presidenta de Siempre por la Vía diciendo que esto es absolutamente imposible si se comparan los nacimientos en Chile, que no son más de 170, 175.000 al año. Si hubiera 150.000 abortos, habría casi un embarazo que termina en nacimiento y un embarazo que termina en aborto. ¿Cómo ves tú esto de las cifras reales por una parte y de la manipulación de las cifras por otra? Bueno, desde hace mucho tiempo que vemos que esa es como una cifra mágica que se saca del sombrero, que nadie sabe en qué se sustenta. Habían algunos estudios que aparentemente hacían una especie de encuesta para saber cuántos creían las personas que eran los abortos que se realizaban y después lo multiplicaban por factores que nadie sabía nunca, no se había explicado por qué llegan esos números. Incluso recuerdo que en ese entonces senador Guido Girardi, tuvimos un intercambio epistolar en La Tercera, donde él mencionaba exactamente lo mismo, decía hay 100.000 abortos en Chile o 150.000 abortos en Chile. En ese tiempo, cuando tuvimos esa discusión, había en torno a las 200.000, 250.000 niños que nacían en Chile al año. Entonces, claro, de nuevo, no podía ser que por cada dos niños que nacían había un niño que había sido abortado. Eran cifras que no daban y que para cualquier persona que está cercana al mundo de la medicina, de la ginecología y obstetricia, eran absolutamente desproporcionados. Por eso uno de los aportes de los estudios del doctor Larcoj, que fueron publicados en la revista chilena de obstetricia y ginecología, o sea que tenían un respaldo desde el punto de vista científico bastante significativo, mostraban que comparando las tasas de natalidad, las tasas de complicaciones de aborto, de hospitalizaciones, y utilizando modelos de comparación con realidad también de países similares a los de Chile, los abortos clandestinos podrían estar entre los 13.000 y 18.000 al año. Eso para el año en que se hizo el estudio. Y que sigue siendo alto. Si mientras haya solamente un aborto, sin duda que es una mala noticia por la situación de vulnerabilidad en que se encuentra esa mamá y por la pérdida de la vida de un niño. Pero es muy lejos de los 150.000 o 100.000 que se dicen con tanta facilidad y con tanto desconocimiento de los datos en Chile. ¿Y cuál es la razón por la que se abultan las cifras? Bueno, muchas veces se trataba de decir que el problema del aborto era un problema de salud pública. No olvidemos que incluso hubo algunos que hablaban de que la mortalidad materna por aborto era exageradamente alta, que las mujeres chilenas se morían porque los médicos no actuaban a tiempo. El doctor Luis Jensen, por ejemplo, responde con claridad aquello de que muy por el contrario existe una obligación ética y desde el punto de vista de la ética práctica, la ética médica, de salvar la vida de la madre cuando está en peligro. Y las tasas de mortalidad en Chile
son de las más bajas de el mundo, es la más baja de América Latina, es igualmente baja que la que tiene Estados Unidos y solamente superada por Canadá en todo el resto de América Latina. Entonces, decir que en Chile las mamás se morían, por ejemplo, producto del aborto, no se sostenía, y decir que había muchos abortos y que eso generaba que hubiera muchas muertes también ayudaba en el relato, pero a la hora de revisar los antecedentes y los estudios científicos decían todo lo contrario. Y en el caso de la eutanasia, ¿ya fue aprobado en la legislatura pasada en un primer trámite constitucional, hoy está en el Senado? ¿Cómo se ve la viabilidad o inviabilidad de la aprobación de una ley de eutanasia, por ejemplo, durante la actual administración? A ver, yo tuve la oportunidad de participar durante la discusión de legislativa de la eutanasia en el gobierno anterior, y la verdad es que a pesar de haber sido aprobada en un primer trámite legislativo y de encontrarse en el Senado, la discusión estaba lejos de estar zanjada, porque hay un acuerdo mayoritario respecto de lo que yo les decía, esto de existe una cierta autonomía para, y eso es lo que despierta en general mucha aprobación en la eutanasia. Ahora, cuando aterrizamos la discusión y nos preguntamos en términos prácticos, bueno, ¿qué vamos a exigir para que una persona acceda a la eutanasia? Pueden acceder niños. ¿Pueden acceder solamente personas con enfermedades que tengan sufrimientos de carácter físico o también psicológico? Entonces, la verdad es que en términos de viabilidad, a pesar de ser una de las acciones que reporta un gran porcentaje de aprobación, la verdad es que eso no se traduce en un acuerdo respecto de cómo vamos a legislar la eutanasia en Chile. Entonces, creo que es un debate que no está zanjado, y ahí precisamente de nuevo la invitación del libro es a hacer un diagnóstico de la sociedad en la que queremos vivir, del trato que queremos dar a las personas que se encuentran al final de la vida en una situación de vulnerabilidad, y a repensar de nuevo el diálogo respecto de cómo también ha sufrido efectos la legislación de la eutanasia en experiencias comparadas, que es lo que ha pasado en Holanda, por ejemplo, en que partimos con la eutanasia voluntaria y ahora sabemos, de acuerdo a los reportes internacionales, que, por ejemplo, durante la pandemia se reportaron una serie de eutanasias en contra de la voluntad del paciente. Entonces, ¿y tomadas por qué en la decisión? Tomadas por los médicos en virtud de una optimización de recursos sanitarios. Entonces, eso es, el informe Remmelink es muy tajante en señalar que lo que partió siendo legislado de una cierta forma en un marco más o menos limitado termina fácilmente desbordándose el fenómeno de la pendiente. Solo para entender jurídicamente, porque a mí el tema, en ese caso el tema biológico para mí es claro, pero el tema jurídico, ¿no hay en ese caso un asesinato? Porque quitarle la vida a otro contra su voluntad, evidentemente, bueno, es un asesinato. El homicidio se define como dar muerte de manera directa e intencional a un ser humano inocente, y es precisamente la eutanasia involuntaria una hipótesis de homicidio, porque en el fondo tengo un paciente que no necesariamente está incapacitado para consentir, sin embargo, yo, médico, insisto, por razones de optimización de recursos sanitarios, tomo la decisión ya sea de desconectarlo, ya sea de inyectar cloruro de potasio, y eso sin duda alguna es hipótesis de homicidio y pasa y se reporta en los países que han legislado en torno a la eutanasia. Entonces el debate está lejos de estar zanjado si miramos la experiencia internacional. Y hay una cosa que también es interesante contrastar, que en Chile, como respuesta a la tramitación de la ley de eutanasia, se aprobó la ley de cuidados paliativos atención también de las pacientes con dolores crónicos. Y es interesante porque justamente la aplicación de ese proyecto, que traía recursos, ha tenido muchas críticas, porque el primer año prácticamente no se gastaron los recursos, luego no se han ido aumentando como tenía planificado el proyecto, no hemos conocido resultados prácticos de la cantidad de personas que han sido atendidas, porque parte con un porcentaje menor. Por lo tanto, llama de nuevo la atención cómo se pone el acento en que la solución al problema es eliminar al que sufre antes que acompañarlo y hacerle sentir verdaderamente digno, incluso cuando está despojado de todo tipo de bienes, incluso de todo tipo de situaciones, pero nunca puede estar despojado de su dignidad, y por lo tanto el médico nunca puede decir que no hay nada por hacer. Siempre se puede acompañar, y en este caso es triste que la respuesta del gobierno, la respuesta de la sociedad sea que es mejor que la persona no exista. Doctora Acosta, Francisca, vamos a hacer nuestro último alto y volvemos de inmediato en Historia, Libros y Banderas en esta interesantísima conversación sobre aborto y eutanasia, gracias al libro que ustedes han editado
y que publicó el Instituto Respública y la Fundación Chile Siempre. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. Volvemos a nuestro último bloque en Historia, Libros y Banderas a seguir conversando sobre aborto y eutanasia. Les quería hacer una pregunta genérica de ¿en qué momento ven ustedes que nos encontramos como sociedad? Porque yo lo que veo, para decirlo desde una perspectiva histórica, es que la postura del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural ha sufrido derrotas culturales e históricas que se han manifestado en el plano jurídico, por ejemplo, en el aborto en las 3 causales. Por otro lado, lo que se explicaba en la encuesta es que no se ha producido una marea en el sentido de legalizar el aborto libre. De manera que estamos en una zona intermedia, pero quería saber cómo ven ustedes la situación, el momento histórico que vive Chile en estos temas. Este es un tema que está en disputa y un tema que va a estar siempre en disputa. Mientras estábamos preparando el libro, hubo una pregunta, un par de preguntas que agregamos al final. Yo diría que son las últimas que agregamos, porque sucedió una de las cosas más importantes, que es una verdadera caída del muro de Berlín en el tema del aborto, que fue la revocación de Roe versus Wade el año 2022. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Después de 49 años en que había estado validada una tesis que decía que era un derecho constitucional a nivel federal, ¿cierto? Un derecho federal de las mujeres poder acceder al aborto sin ninguna causal, finalmente se revierte y se le entrega ese poder a cada uno de los estados, y cada uno de los estados serán los que tendrán que determinar. Eso, la verdad, es que cambió radicalmente la posición que siempre se decía, de que siempre el avance civilizatorio, decían algunos, progresista, iba en torno a entregar cada vez más libertades para realizar un aborto, y aquí se restringen. Y eso sin duda que es especialmente importante y es un aliciente para nosotros, que llevamos 15 años trabajando en Siempre por la Vida, en una cultura prohibida, y decimos, bueno, a lo mejor no lo vamos a ver nunca, a lo mejor hoy día estamos en una minoría, pero bueno, ser esa verdadera resistencia que transmite estas ideas, estos principios, y que está dispuesta a dar una lucha que hoy día puede parecer impopular, demuestra que es una lucha que hay que dar constantemente. Y así como hoy día vemos hacia atrás, digamos, y a veces es difícil explicar a las generaciones por qué antes había discriminación por raza o por qué había esclavitud, y hoy día a nadie se le ocurriría poder hacer una discriminación por origen étnico o por origen religioso. Bueno, esperamos que en algunas decenas de años más hay ese consenso también mundial de decir, mira, no se puede discriminar a las personas porque han nacido o no han nacido o porque están cerca de morir, y por eso es importante contribuciones como las de este libro. ¿Cuáles son los argumentos que más cuesta entender a la sociedad? Y relacionado con ello, con el libro de usted, si pueden seleccionar cada uno, 2, 3 preguntas que uno podría decir que le sugieren mirar a los auditores con particular interés, por la razón que sea, porque obviamente todas las preguntas tienen un valor y por algo están incluidas en el libro, pero hay algunas que ustedes dicen, no, es que hay que partir por esta porque aclara mucho, o esta otra tiene tal valor. Les quería preguntar eso. Bueno, hay una cosa que es importante saber, que el libro tiene algunas preguntas que están destacadas en rojo, como esta que estamos mostrando ahí, y otras que están en blanco. Y las que están en rojo son las que efectivamente son las preguntas destacadas, entre otras cosas porque nos dimos cuenta con la Fran de que están respondidas de una manera muy clara, se hacían cargo del problema, y una de las más frecuentes, justamente la primera. A verla. ¿Quién es persona? De la doctora en filosofía María Alejandra Carrasco, y que sostiene, entre otras cosas, tiene un gran libro de problemas contemporáneos de antropología y bioética en el libro que lo leí. Sí, sí, que es muy bueno. Y ella dice: persona es un término que describe una realidad, un ser que, por su naturaleza racional, se autoposee,
es dueña de sí misma. O sea, si nosotros partimos entendiendo lo que significa ser persona, que es la forma de ser de todos nosotros, no es que sea una expresión de algo, sino que es la forma en que la persona es constitutivamente, es muy interesante y permite dividir, diría yo, rápidamente el problema del que estamos hablando en torno al aborto y la eutanasia. Además, ustedes lo destacan en la introducción, hablando de un alguien en contraste con un algo. Exacto. Por ejemplo, del niño que está por nacer. Exacto, o sea, el descosificar a la persona humana es fundamental, y por eso no pusimos qué es persona, sino que quién es persona. Perfecto. Fran. Siguiendo la misma línea, y acá mera casualidad, también sugeriría la pregunta número 7, si es la vida humana un bien disponible, también de la doctora María Alejandra Carrasco, en el sentido en que vivimos en una sociedad de la mercantilización, donde creemos que todo puede entrar al mercado, y siguiendo esa lógica, el eslogan más frecuente que escuchamos de parte de quienes están a favor del aborto libre es: mi cuerpo, mi decisión, mi problema. Y en ese sentido, vale la pena volver atrás y preguntarse: ¿es mi cuerpo un bien del que yo pueda disponer? ¿Es mi vida un bien del que yo pueda disponer, como puedo disponer de este libro, entregárselo a alguien más, como puedo disponer de mi teléfono? Y la respuesta es muy clara al respecto. No tenemos un cuerpo, somos nuestro cuerpo y es parte de nuestra identidad humana. Entonces, no pensar que, si bien estamos en una sociedad hiperglobalizada, todo lo que nos interesa puede entrar al mercado. Entonces, creo que esta pregunta viene a derribar un poco esta idea de mi autonomía absolutamente ilimitada para incluso tomar mi cuerpo y despojarme de él. Doctor, ¿alguna más? Bueno, hay varias más que uno podría recomendar. Una más, por lo menos. Hay una que es muy buena, que es: ¿son la eutanasia o el aborto un acto malo siempre? La pregunta 113, que también es una de las que más citamos y que más se linkea, porque aborda... está en rojo también. Y está dentro de las preguntas en roja de Felipe Vidu, doctor en filosofía y derecho. ¿La prohibición absoluta del aborto o la eutanasia es una exigencia ineludible de la afirmación de la igual dignidad de toda persona, de toda vida personal? ¿Siempre es malo elegir matar al inocente si alguna vez lo justificamos? Si la persona no tiene valor por sí, ¿por qué habría de tenerlo su bienestar o su autonomía? Es una pregunta que interpela y que aclara mucho la cabeza, que es lo que esperamos hacer también para estudiantes universitarios y secundarios. Fran, ¿alguna última? La última, la 111, respondida por el doctor Jorge Martínez, doctor en filosofía, que se pregunta si basta que la decisión de abortar o practicar la eutanasia sea libre para considerarla justa. Y acá es fundamental entender que no todo acto libre es sinónimo de acto justo, y eso es lo que de alguna u otra manera se está viendo reflejado en el fenómeno legislativo. Que un acto sea libre, que yo me pueda vestir de una determinada manera, no quiere decir que porque yo lo hago en virtud de mi libertad, eso se traduzca en que ese acto sea justo. Porque lo que explica acá a grandes rasgos el autor es que el acto libre es un acto sujeto a evaluación moral. Es decir, no podemos preliminarmente calificarlo como bueno o malo. Simplemente que sea libre significa que yo asumo una responsabilidad por lo que hago y por lo tanto quedo sujeto a lo que los demás evalúen moralmente de mi acto, que es el caso del aborto y la eutanasia. Entonces, no asimilar necesariamente los conceptos de libertad o de autonomía como sinónimos de acto justo. Solo para decir el titular, la pregunta 71 también de Luca Varela, Valera, Cristian Borgoño y Pablo López: ¿cuál es la diferencia entre matar y dejar morir desde el punto de vista ético? Que también ordena la cabeza. Es de esas cosas que a veces a uno no le enseñan en el colegio o incluso en la universidad, si no tiene cursos básicos de ética, que los actos morales son distintos. No es lo mismo matar que dejar morir, que una persona se muera de su enfermedad, a que deliberadamente el médico termine con su vida. Ahí hay un conjunto de preguntas y obviamente se pueden leer con interés todas ellas. Para adquirir el libro, ¿dónde puede verse el libro? ¿Está en librería ya? Está en varias librerías, está en la librería Culpo, está en la librería de Respública, que es tiendarespublica.cl. ¿Está en Busca Libre, por ejemplo? Está en Busca Libre también, lo pueden buscar por ahí, y estamos prontos a entrar en las librerías de tiendas más grandes también, así que la librería Proa, está la librería de las ediciones UC. Perfecto. Está la librería de Gustavo San Bernardo, así que estamos creciendo. Ya, está muy bien. Oye, y respecto de las presentaciones, ustedes dijeron en alguna universidad, ¿algunas otras ciudades que vayan a visitar?
Sí, por ejemplo, ya, ¿Serena está pensado? Está pensado que vayamos a cada una de las regiones y estamos haciendo contactos con centros de estudio, institutos profesionales, centros de formación técnica, universidades, colegios, redes de colegios, obispado. La idea es llegar a cada uno de los rincones del país, a todas las regiones y a la mayor cantidad de colegios y universidades, porque creemos, insisto, que mientras más debatamos sobre este tema, mientras más las personas conozcan los argumentos, bueno, cada vez más gente provee. Una consulta antes de entrar a la recomendación de libros que hacemos cada semana en nuestro programa Historia, Libros y Bandera. Si ustedes tuvieran que recomendar, aparte de este libro que tienen en sus manos, libros asociados, artículos asociados, alguna película asociada al tema de del derecho a la vida, del aborto, de la eutanasia, ¿qué nos podrían recomendar? ¿Qué le ha marcado? ¿Qué autor u obra, Fran, doctor Acosta? Mira, yo quiero partir con una que me tocó conocer cuando estuve haciendo estudios de bioética en la Universidad Católica, que lo encontré bastante interesante, que es las obras de Robert Spemann, a propósito de este mismo tema. Hoy lo llama Persona, acerca de la distinción entre algo y alguien, que justamente es un concepto que ayuda muchísimo a entender la diferencia de lo que estamos hablando cuando hablamos, cierto, de los temas éticos y del resto de las discusiones, porque muchas veces se tiende a confundir, y esa teoría, cierto, el personalismo, es muy interesante. ¿Fran, alguna especial? Dos recomendaciones, un artículo y un libro en relación con estos temas. Artículo, también durante mis estudios de bioética me marcó mucho situarme del otro lado de la vereda y ver hasta dónde podemos llegar, siguiendo la lógica de los argumentos pro-choice, pro-elección, pro-autonomía. Y hay un artículo que se llama After Birth Abortion, aborto después del nacimiento, que la verdad es toda una experiencia leerlo, porque en el fondo, utilizando los mismos argumentos para avalar el aborto antes del nacimiento, logra extrapolarlo para avalar el aborto después del nacimiento, que no es otra cosa que el infanticidio. Exacto. Entonces es realmente impactante. Y luego, en términos de libro, recomiendo uno que se lanzó la semana pasada en España, que está pronto a llegar a Chile, que se llama Cuerpos Vulnerables, que habla sobre cómo la corporeidad y la vulnerabilidad bien entendidas nos pueden llevar a ser una sociedad de respeto hacia la dignidad humana. Y te pregunto, Fran, ahora estamos terminando nuestro programa, entretenido, interesante, sobre el libro Aborto y Eutanasia, que han editado Francisca y Jorge. Recomendación de libro, ¿qué libro te ha marcado, te ha gustado para compartir con nosotros y con nuestros auditores? Saliendo ya del tema, recomiendo totalmente el libro La Abolición del Hombre, C.S. Lewis. Lewis, yo te lo había visto ese como recomendación una vez. Totalmente, uno de mis autores favoritos y uno de mis libros favoritos, porque habla sobre el fenómeno del lenguaje performativo. Como los ese se escribió durante la Segunda Guerra Mundial. Se escribió durante la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, y es la sociedad de los eslogans. Como en el fondo, la educación a través de los eslogans, que están muchas veces implícito en textos escolares, termina en el fondo modificando la realidad. ¿Cómo a través de la educación nosotros modificamos la forma de pensar de los niños, de los adolescentes? Entonces, es un libro que nos invita a repensar lo que leemos, lo que estudiamos y la forma en que entendemos la sociedad actual. Qué gran recomendación, y además, qué gran autor. O sea, de él podría leer 10, 15 libros con interés. Doctor Acosta. Bueno, yo, aparte, Spemann tenía otras dos recomendaciones. Yo sé que aquí nos podemos salir del tema. No, tenemos que salirnos del tema. La idea de recomendación general. Libre. Hay un libro que me tocó leer en el Magíster de Pensamiento Político con el profesor Gonzalo Arenas, que también lo encontré muy interesante. Yo que vengo del mundo de la medicina y no de la economía. Camino de Servidumbre. De Friedrich Hayek, que realmente es extraordinario. Y cómo la descripción de lo que él hace décadas atrás, también uno la ve hecha realidad. Cuando hace esa dedicatoria también a los socialistas de todos los partidos, yo lo encuentro realmente extraordinario. Y también quería recomendar Ronald Reagan, Ideas y Acción Política, de mi amigo Álvaro Iriarte. Que lo tuvieron hace poco en Historia del Libro y Bandera, y que también me tocó compartir con él en un seminario que estuvimos, El Renacer de la Libertad en Argentina y el Mundo. Y figuras como la de Ronald Reagan
son bastante inspiradoras. Y bueno, lo que está haciendo también el presidente Milei en Argentina va muy en la línea de avanzar mucho más allá de la situación en la que está políticamente su país, su partido, y ayuda a correr el eje del debate, y eso tiene un impacto a nivel hemisférico. Un gran libro el de Ronald Reagan. Álvaro es un sabio en el tema de la política norteamericana y de la figura del mandatario entre 1981 y 1989. No me queda sino darle las gracias, Fran, Jorge, y que agrado haberlos tenido en Historia, Libro y Bandera. Muchas gracias, gracias Alejandro, a usted, por la invitación. Un gusto. Ustedes no se vayan, viene mi recomendación de libro de inmediato, como cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar esta obra encíclica de Juan Pablo II, el Papa polaco, Evangelium Vitae, que es una carta sobre la vida y el carácter inviolable de la vida humana. Es una obra que parte de una raíz teológica con ese caso excepcional entre Caín y Abel por la sangre derramada del hermano, con el anuncio "he venido para que tengan vida", y también con el tema del mandamiento "no matarás", es decir, el clamor, el llamado a la vida, pero también con una reflexión sobre el tiempo presente, los atentados a la vida humana y la cultura de la muerte que se ha instalado en muchos países del mundo a fines del siglo XX, particularmente en Europa. El Papa Juan Pablo II ve el riesgo entre una alianza de democracia y relativismo ético, una encíclica de 1995 que puede ser leída con interés y actualidad en el mundo de hoy. Que estén muy bien. Nos vemos en nuestro próximo programa.